¿Cómo están, amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Por fin nos visita en el canal la Seat Arona, una SUV compacta crossover que desde ya les digo es una de las mejores dentro de su segmento. Pero antes de seguir, suscríbanse al canal si es que no están suscritos y denle click a la campanita de notificaciones. A nivel estético, esta Arona muestra un look agresivo, también un tanto robusto por algunas líneas que le dan volumen, estas líneas rectas típicas de Seat y en general del grupo Volkswagen. Además, la buena altura que tiene, las molduras aquí en la parte inferior del vehículo y estos rieles que vienen de cortesía con la compra de esta Arona, le dan un look un tanto aventurero. Mide 4 metros con 13 de largo, cuenta con 2 metros con 56 de distancia entre ejes y una altura al piso de 19 centímetros, 1,55 de alto y 1,78 de ancho. Esta versión, que es la más equipada, cuenta con estos aros con medida 205, 55, aro 17. Para ingresar, esta es llave tipo cuchilla, pero en realidad es una llave inteligente. Esta versión cuenta con acceso fácil y una vez que abrimos la puerta, lo primero que vamos a percibir aquí en el interior es una gran sensación de calidad. El acceso es sencillo, buena altura en el techo, buena apertura en la puerta. Para encender el motor, pie en el freno, botón de encendido. Y como les dije, algo que se percibe en todo el interior, a pesar de que prácticamente todo el interior cuenta con plásticos duros, es una excelente calidad de ensamble. Los plásticos, aunque sean duros, se perciben hasta incluso de mejor calidad, se percibe a la vista como si fuesen suaves, pero no lo son. Detalles como el tacto de las salidas de aire acondicionado, el tacto de los botones, hasta incluso el sonido de los pestillos, la sensación de solidez cuando abrimos y cerramos la puerta. Tenemos, sí, algunos materiales suaves en donde vamos a estar la mayor parte del tiempo en contacto, pero se siente que este interior va a durar muchísimos años sin problema. Aquí adelante tenemos el tablero de instrumentos típico de Seat, dos relojes grandes, tacómetro, velocímetro y en el centro una computadora a bordo que está completa de información y configuraciones. Hubiese sido bueno tener algo aquí un poquito más digital, quizás a colores. Aquí en el centro tenemos la pantalla del sistema multimedia, que la verdad no es tan grande, es un tanto pequeña, sin embargo es táctil, a color. Tiene muy buena respuesta, como pueden ver. Tenemos radio, conectividad Bluetooth, podemos realizar llamadas, escuchar música. También tenemos Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link. Tenemos todo tipo de configuraciones e información del vehículo. Aquí mismo se proyecta la cámara de retroceso, la cual no tiene una resolución tan buena. Sin embargo, tenemos sensores adelante, atrás y también contamos con asistente de estacionamiento, guías que no son móviles, pero tenemos alerta de tráfico cruzado. Más abajo tenemos los botones y las perillas para el sistema de aire acondicionado, que es climatizador bizona, muy pero muy bueno esto de acá. Por supuesto, todo eléctrico, ventanas, pestillos, espejos eléctricos. Si giramos toda esta perilla, se cierran los espejos laterales de forma eléctrica. Las luces son automáticas y los faros cuentan con tecnología full LED. Control de velocidad crucero, lo que sí no encuentro es limitador de velocidad. Espacios de almacenamiento en las puertas. Aquí abajo un pequeño cajón escondido y otro debajo de la columna de dirección. Una bandeja aquí en el centro con toma de USB, toma para cable auxiliar. Lo que hubiese incluido aquí quizás hubiese sido un cargador inalámbrico. La guantera cuenta con dos niveles, uno aquí arriba y otro acá. Dos posavasos, un espacio cuadrado debajo de una toma de corriente de 12 voltios, un cómodo descansabrazo que se agradece, podemos hacer que vaya hacia adelante o hacia atrás. Y si lo abrimos, nos vamos a encontrar con más espacio de carga. Debajo del asiento del copiloto tenemos un cajón secreto y aquí al costado del túnel de transmisión un pequeño bolsillo. Si nos vamos a la parte de atrás, puede que esta Arona se vea compacta en el exterior, pero el espacio aquí adentro está muy bien. El acceso está bien, la puerta no se abre tanto como me gustaría, pero tenemos buena altura aquí en el techo y una vez que ingresamos no tenemos problema. El asiento de adelante está en mi posición de manejo, yo mido 1,72 y miren, tengo aún buen espacio para las rodillas, también me puedo estirar tranquilo. Tengo muy buen espacio para la cabeza, miren. Voy bien sentado, mis muslos no están hacia arriba, es decir que el asiento está en buena posición. El asiento es bien cómodo, la inclinación del respaldar está muy bien, tenemos tres apoyacabezas con tres cinturones inerciales, pero el túnel de transmisión es gigante, entonces para máxima comodidad solamente recomiendo dos ocupantes. Lo que sí no encuentro es un descansabrazo central, tampoco salidas de aire acondicionado, no hay conectores, no hay toma de corriente de 12 voltios. Sí tenemos espacios de almacenamiento en las puertas, detrás de los asientos de adelante. En lo que es seguridad, ganchos Isofix y airbags frontales, laterales y de cortina. Pasando a la maletera, tenemos apertura manual y una vez que abrimos nos encontramos con una buena apertura y 400 litros de capacidad de carga, con un espacio extra aquí, algunos ganchos para poner redes. Estas cintas a veces son para llevar algunos
algunos objetos y que no se estén moviendo toda la maletera. Aquí arriba tenemos luz para la noche. Si levantamos la tapa del piso, nos vamos a encontrar con una llanta de repuesto, herramientas, y si necesitamos ampliar un poquito más la capacidad, podemos enviar el piso hacia abajo y ganamos un poquito en altura, lo cual nos puede salvar la vida en diferentes situaciones. Y en caso sea necesario, de esta manera podemos ampliar la capacidad para meter objetos de mayor volumen. Y el manejo en general de esta Seat Arona se disfruta bastante porque es un vehículo suave, es un vehículo cómodo que se siente hasta incluso refinado, es callado, la configuración de la suspensión hace un muy buen trabajo aquí en la ciudad, el motor, si se maneja como debería de ser manejado, es también suave y silencioso. Se siente un vehículo tan sólido, tan bien construido, que hasta incluso se disfruta cuando aceleramos un poquitito de más, cuando salimos a la ruta nos brinda mucha seguridad, y en caminos con curvas no tiene problema para brindarnos seguridad y sensación de control. Sin embargo, no llega a ser incómodo en prácticamente ningún escenario. Nos sentamos aquí, la posición de manejo es buena, con buena visibilidad hacia adelante, lateral, en la parte de atrás. A pesar de que los espejos tienen una forma particular, nos entrega buena visibilidad. Tenemos sensores de punto ciego que ayudan bastante en la ciudad a la hora de estar cambiando de carril. Nos avisa si es que viene un vehículo y no lo estamos viendo. Prácticamente cualquier persona va a poder encontrar una buena posición de manejo gracias a que el asiento, en este caso forrado en tela, tiene ajuste en altura, como el volante, ajuste en altura y en profundidad, volante forrado en cuero, que me gusta porque tiene un radio reducido, un agarre muy bueno, las costuras se sienten muy bien. Tenemos diferentes controles para la computadora de a bordo y también para la radio, subir, bajar el volumen, comando de voz. Y la verdad no siento como si estuviese manejando una SUV, más bien es como si estuviese manejando un hatchback levantado. Sin embargo, tengo la seguridad de poder transitar tranquilo gracias a la altura que tiene esta Arona. La dirección es eléctricamente asistida, tiene un muy buen tacto, suave para el uso dentro de la ciudad, pero directa, responde a las órdenes del conductor y nos brinda buena sensación de control. Y cuando estamos yendo más rápido, se pone más rígida y se siente aún mejor, y sobre todo responde mejor. Los frenos, tenemos freno de disco en las cuatro ruedas con ABS, distribución electrónica de frenado. El tacto del pedal es un tanto anticipado para mi gusto, quizás un tanto anticipado para la naturaleza de esta Arona. Sin embargo, nos acostumbramos rápido a la reacción que tiene y potencia de frenado no nos va a hacer falta para frenar los 1119 kilos que está pesando esta Arona. La suspensión, adelante tenemos un esquema de tipo McPherson, atrás tenemos eje semirrígido y el desempeño en la ciudad es muy bueno. Nos entrega un viaje suave, un viaje cómodo, absorbe bien las imperfecciones, también el perfil, a pesar de que es un poco bajo, igualmente no transmite mucha aspereza a la cabina, los rompemuelles los pasamos sin problema, tenemos buena altura como les mencioné y cumple muy bien su función aquí en la ciudad. Sin embargo, cuando pasamos al desempeño dinámico, salimos a la ruta, velocidades entre 100-120, el aplomo en línea recta es muy bueno, sí es un tanto susceptible a los vientos laterales cuando nos pasa un vehículo, pero se siente bien estable la mayor parte del tiempo. Cuando entramos en caminos con curvas o entramos en una curva un poquitito más rápido de lo normal, el agarre es muy bueno. Sin embargo, en ese momento sí vamos a sentir balance de la carrocería, ahí sí vamos a sentir el body roll y hasta incluso vamos a sentir que el eje trasero se nos viene un poquitito encima, pero contamos con el importantísimo control electrónico de estabilidad que actúa muy bien y ayuda a mantener la trayectoria lo mejor posible. Pero cuando cambiamos de carril bruscamente, el apoyo es bueno, el control es bueno, el chasis se siente muy bueno, no solamente la sensación de solidez que nos brinda este interior, sino en general el comportamiento del vehículo. Se siente un auto muy, muy bien hecho. Y el único motor disponible aquí en Perú es un conocido 1.6, naturalmente aspirado, con 4 cilindros, que genera 110 caballos de fuerza y 155 Nm de torque a partir de las 3.800 revoluciones por minuto, únicamente asociado a una caja automática con convertidor de par de 6 velocidades. Este conjunto funciona muy bien, es un motor muy confiable que se comporta bien en la ciudad, nos entrega muy buenas reacciones en la zona baja del cuenta vueltas, no es explosivo, ojo, tampoco es tan elástico cuando estamos yendo despacio. Sin embargo, aquí en la ciudad no más de 3000 revoluciones por minuto para obtener un desplazamiento fluido, no ágil, fluido, que la verdad es lo que vamos a necesitar la mayor parte del tiempo aquí en la ciudad, en donde el motor va a ser suave, no va a emitir tanto sonido, la caja es también suave, prioriza tratar de que los cambios no se estiren tanto, aceleramos un poco y ahí ya empieza el motor
a sonar de más, ingresa a la cabina y ya no se siente tan bien que digamos. La caja hace los cambios de manera suave y suficientemente rápidos. No es una Steptronic ni aquí ni en la China, pero igualmente funciona bien, como les repito, y hacen un muy buen trabajo en conjunto. Y en caso necesitemos mejor respuesta, la caja tiene un modo Sport y también podemos hacer los cambios mediante la palanca. Pero dejando la caja en modo Sport en carretera, sobre todo cuando queremos hacer algún sobrepaso, la caja se va a comportar muy bien. Estarón acelera de 0 a 100 en más de 13 segundos. Es un motor que le gana la progresividad, que sí, no tiene grandes cifras, si bien pesa 1119 kilos. El motor no es tan alegre, no es tan picante, y la caja prioriza lo que es el confort y un consumo aproximado aquí en la ciudad, 40 kilómetros por galón, sin estar cuidando tanto el consumo. Entonces, en resumen, como les dije al principio, pienso que esta Seat Arona es una de las mejores opciones dentro de su segmento, principalmente porque desde la versión de entrada cuenta con un muy buen nivel de equipamiento en lo que es seguridad. Obtiene 5 estrellas de calificación en la prueba de choques de la Euro NCAP. Cuenta con control electrónico de estabilidad, control de tracción, también con sensores de punto ciego. Aquí en el interior nos encontramos con un vehículo muy bien concebido, de excelente calidad. El espacio está bien, no es un vehículo gigante, pero 4 ocupantes van a viajar completamente cómodos. Tenemos un nivel de equipamiento bueno, no le sobra equipamiento en lo que es confort, por ahí le falta un cargador inalámbrico, freno de mano eléctrico, auto hold, asientos forrados en cuero. Tenemos sensores en la parte de adelante, en la parte de atrás. Este vehículo se estaciona solo, que la verdad no sé cuántas personas realmente utilizan el asistente de parqueo, pero bueno, lo tenemos aquí. Es un vehículo bastante práctico, me gusta mucho la configuración que tiene la maletera, a pesar de no ser tan grande. Pero sí, hay un par de cositas en la que esta Arona podría mejorar. El motor, como les dije, está bien para esta Arona. No le sobra potencia, sin embargo, para el uso diario está bien, está justo. Pero se siente como si esta Arona pudiese soportar un poquitito más de caballos y sobre todo un poquitito más de torque. Luego, en los asientos en la parte de atrás, opino que los pasajeros deberían de tener un poquitito más de equipamiento, mínimo salidas de aire acondicionado y, por qué no, una toma de USB para cargar dispositivos, ya que solamente tenemos una en la parte de aquí abajo y todo el mundo se va a estar peleando. A Perú llegan 2 versiones de Seat Arona. La primera, con un precio de $23.990, cambia un poco lo que es el equipamiento. Mantienen ambas versiones el mismo equipamiento de seguridad, muy bueno y bastante completo. Y esta versión que estamos probando aquí cuesta $25.990. Ambas versiones automáticas con el mismo motor. Y la garantía que ofrece Seat aquí en Perú es de 5 años o 100.000 kilómetros, lo primero que suceda. Y podemos decir que esta Seat Arona compite con la Mazda CX-3 Suzuki Vitara, la Peugeot 2008 Nissan Kicks y también la Volkswagen T-Cross. Así que, amigos de Inside Autos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos, darle click al pulgar hacia arriba, comentar si es que tienen alguna duda o sugerencia, si tienen algo más que agregar, si es que me he olvidado de algo. Tampoco se olviden de ingresar a nuestra página web y a nuestras redes sociales en los links que les dejo en la parte de abajo. Hasta la próxima.